ambos deben ser proactivos, ambos deben saber que es una simulación y ambos deben ser coherentes en el flujo de los acontecimientos. Hay mucha teoría respecto al juego entre animales, sobre sus funciones en varios ámbitos como su relación con la conducta exploratoria o la regulación homeostática, pero por ahora voy a dejarlo en lo evidente de estos aspectos, que a mi entender son muy evidentes, y más adelante ya entraré en más detalles interesantes sobre la ciencia que hay detrás de las conductas lúdicas. Se ha observado que el juego rudo en jóvenes mejora el rendimiento cuando son adultos, promueve la socialización y aumenta la flexibilidad comportamental. Podemos ver que los perros han heredado de los lobos los comportamientos que indican que el juego o la comunicación es distendida. Vemos los cuerpos de los que juegan relajados y saltarines que muestran continuos movimientos arqueados. En este caso, lobos ibéricos jóvenes que muestran en las conductas de juego esa sensación de cuerpo blando típica de las relaciones distendidas. Algunos animales utilizan posturas especiales, expresiones faciales e incluso feromonas para indicar que están listos para participar en juegos sociales. A esto se denomina señales de metacomunicación. Por ejemplo, el arco de juego es la señal metacomunicativa probablemente más estudiada y significa concretamente «esto es juego» o «juguemos». Rodar o la indefensión autoinfligida, en un contexto concreto, también emite una comunicación metacomunicativa, aunque en este caso, cuando el juego ya ha empezado. La indefensión autoinfligida es un gesto que utilizan algunos perros para mostrarse simpáticos. Es semejante a clavar el hombro en el arco de juego o mostrarse torpe. Al fin y al cabo, son gestos que indican vulnerabilidad. Y si el gesto muestra vulnerabilidad, en coherencia no muestra peligrosidad. Y por tanto da pie a un contacto social con poco que temer, lo que suele llevar a un atractivo genuino de ese perro. Difícilmente un perro que muestra gestos de simpatía y una comunicación bidireccional va a perder oportunidades de tener buenos amigos. En general, el que hace de atrapado en el juego suele ser proactivo en dejarse atrapar, lo que llamamos indefensión autoinfligida, lo que viene a ser una posición de sumisión que surge con poco o ningún contacto de la pareja de juego. En tal caso, uno de los perros termina patas arriba, y en general, ambos terminan mostrando esa posición de un modo distendido y voluntariamente. Si jugando uno gana la lucha y pone al otro patas arriba, ya no hablaríamos de indefensión autoinfligida, sino a perder la posición en la lucha. La indefensión autoinfligida es parecida al arco de juego en su función de mostrar amistosidad, pero en este caso no se muestra como el arco de juego para incitar el juego, sino para añadir señales prosociales y amistosas. La indefensión autoinfligida es una postura que a veces evoluciona del propio arco de juego, aunque este sea otro movimiento totalmente diferente. Por ejemplo, el perro quiere incitar a jugar y muestra el arco de juego o reverencia, ladea al tren superior, apoya el hombro, luego eleva una de las patas traseras y el perro rota haciéndose una llave de judo a sí mismo. La finalidad es demostrar vulnerabilidad y, por tanto, simpatía, dejando fuera la hostilidad y competitividad. Es como si el perro se diese vencido o se mostrase vulnerable, aunque puede que mostrarse vulnerable sea intrínsecamente atrayente para los comportamientos instintivos del perro, como si mostrarse como un animal vulnerable incitase a su compañero al ataque, lo mismo que ocurre con la persecución, que es intrínsecamente atrayente como parte de la secuencia predatoria de persecución. Aunque también es posible que pueda existir un componente de simulación de lucha, ya que si algo sabemos del juego es que es un momento donde se pueden alternar comportamientos de un modo bastante creativo y flexible bajo una serie de reglas muy simples. Alguien podría pensar que rodar o la indefensión autoinfligida, que viene a ser prácticamente lo mismo, es una conducta sumisa, pero no lo es, ya que puede observarse en perros muy seguros de sí mismos y que difícilmente se amedrantan con otros perros, pero que al hacer estos gestos generan mucha simpatía. La atracción intrínseca hacia la vulnerabilidad es algo que podemos observar incluso en otros animales, incluyendo humanos. Por ejemplo, ese pájaro que se hace el herido para desviar la atención de un depredador, esa persona que se hace la torpe para animar a jugar a un niño, o ese perro que se hace el debilucho para animar a otro perro a jugar. La indefensión autoinfligida también puede aparecer con algo de contacto o simplemente rotando el cuerpo en mitad del juego. Es probable que la indefensión autoinfligida también fluya naturalmente en un comportamiento de lucha defensiva,
como si el perro jugase a defenderse una vez que está postrado patas arriba. Además, como el juego es rotativo, daría pie a que ambos practicasen sus habilidades defensivas y ofensivas en el cuerpo a cuerpo. En el contexto defensivo, evidentemente, exime de la intención dañina, y por tanto el mensaje indirecto es de no demostrar malas intenciones. Si añadimos relajación corporal y mostrarse vulnerable, serán más señales de que no hay nada de qué preocuparse. Ambos empiezan con abrazos delicados y mordiscos inhibidos. Aunque no lo parezca, los juegos que aparentan ser muy agresivos normalmente son muy cuidadosos. Esto explica por qué es posible que los perros que juegan intensamente a diario rara vez tengan ni un solo rasguño, al menos en perros psicológicamente sanos. Moncho nota que se acerca a sus cuartos traseros y le hociquea para abrir espacio. Jazz comprime levemente a Moncho acercándose repentinamente a sus cuartos traseros. Entonces Moncho disipa la tensión volviendo a abrir espacio con el hocico y las patas. La mirada de Jazz es blanda, con párpados a media altura y mostrando los músculos faciales relajados, incluyendo la boca que cae sin tensión. Los perros corren en paralelo sincronizando el paso a saltitos, lo que muestra un juego amistoso. La tensión arousal que refleja el cuerpo de Jazz y cómo se fija en Moncho exterioriza su entusiasmo de seguir jugando con él. Moncho da unos saltitos y se da la vuelta corriendo yendo en dirección contraria para incitarlo a seguirle. Jazz ve a Chica y se olvida de Moncho. Moncho se gira y cambia de estrategia ya que no ha funcionado su provocación. Aunque ya no tiene la atención de Jazz, Moncho se prepara para el ataque al acecho. Jazz corre tras Chica y probablemente por su predisposición genética, en ese rol se siente muy cómodo. Chica corre en círculo y hace un quiebro repentino, algo que es muy típico en los bodegueros. Ahora Moncho juega a hacer presa con Jazz. Aunque Moncho le ha bloqueado, sigue centrado en Chica. Moncho le muerde el cuello simulando que hace presa, intentando protagonizar toda la atención. Ahora Moncho utiliza más la lucha a dos patas y el intento de derribo lateral. Aquí puede verse a Chica haciendo simulación de hacer presa. En los juegos alternan comportamientos libremente de origen relacionado a diferentes funciones en el mundo real, dado que con el juego se mejoran las funciones reales debido a la práctica de los movimientos estereotípicos de estas funciones. Se sabe, por ejemplo, que los animales que juegan más tienen mejores resultados en la lucha y la caza debido al entrenamiento que supone la simulación en el juego. Por tanto, es lógico que un depredador como el perro base esencialmente su juego en simulaciones de lucha o caza. Chica le muerde el rabo en un ataque por la retaguardia, algo que también es común en las escenas de caza o expulsión de un intruso. En el acecho, en las conductas territoriales o en la expulsión de uno de los integrantes de la manada, también se dan este tipo de ataques dirigidos a los cuartos traseros. Cuando los mordiscos son en la grupa, no hay intención de dañar de gravedad, solo de expulsar. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que los ataques a la barriga, el cuello, el pecho o las patas dentro de los perros integrantes de una casa pueden indicar que se deben tomar medidas urgentemente. Y cuando hablo de ataques, hablo de mordidas de gravedad. El lenguaje canino de este perro no tiene desperdicio, sabe que su vida pende de un hilo. La conducta de acecho del Border Collie ha sido llevada al límite, logrando una fascinante capacidad de manejar el ganado. Esto se debe a que la secuencia predatoria de estos perros ha sido fragmentada por selección artificial justo en los fragmentos finales que forman la secuencia de la depredación. Esto induce al perro a bloquearse en el último momento del ataque, y tan importante es que este bloqueo ocurra que se considera una falta grave en los concursos de perros pastores que el perro haga un mínimo contacto con el ganado. La propia conducta lupoide de agazaparse como un depredador ya impulsa al ganado a rehuir del perro, lo que supone que el gesto en sí mismo ya crea movimiento del ganado de un modo pasivo.
La selección de este rasgo, llamado stalk, crouch o acechar, crea en el perro una conducta debido a que la acción compuesta de la secuencia completa, llamada secuencia predatoria, no se puede llegar a consumar, y por tanto, probablemente, en consecuencia, se produce una tensión en el organismo que busca descargar de algún modo para aliviar el desequilibrio alostático, lo que podría generar una compulsión circular que hace que el perro vuelva a intentar una y otra vez lograr un objetivo que alivie esa tensión homeostática. Esto podría explicar por qué algunos pastores premian al perro que ha hecho un buen trabajo de pastoreo con más trabajo de pastoreo. Este acecho compulsivo también tiene su origen atávico en el trabajo de equipo de la manada, donde se va manipulando la posición de las presas, lo que suele ser útil para separar a algún individuo de la manada de ungulados, lo que lo hará más vulnerable para ser cazado por la manada de lobos. Jazz, ante el bloqueo de Moncho, se ve obligado a cambiar de atención. Jazz quizás está cansado, quizás no está acostumbrado a la intensidad típica de los bodegueros, o quizás verse en minoría lo está agobiando un poco. Aún así, el continuo respeto del espacio de Chica y Moncho fomenta que el juego no sea en ningún momento algo desagradable. Además, permitirle a él que también tome la iniciativa promueve sus ganas de seguir jugando. Jazz se aleja algo amedrentado por la intensidad del juego. Moncho le sigue dando espacio, dándole a entender que todo va bien. Jazz enseguida se repone debido a que están respetando su espacio personal, por lo que inmediatamente se vuelve proactivo, incitando a seguir jugando. Vemos cómo la huida de Chica relaja a Jazz y este incita a Moncho con un arco de juego en su dirección, y Moncho vuelve a la carga. Estos gestos ocurren tan rápidamente que en ocasiones debemos guiarnos del parámetro más fiable, que es la proactividad de los implicados. Aunque parezca lo contrario por los sonidos y el revuelo del juego intenso, si todos los perros que están jugando muestran incitación al juego o proactividad, es que están disfrutándolo. Aunque, como veremos, pueden también aparecer momentos en el que uno de los perros necesite parar el juego por saturación o cansancio. Jazz, aunque se muestra cómodo, probablemente se siente un poco desbordado al jugar contra dos. Moncho le atrapa el pellejo de la espalda en un juego de hacer presa, lo que probablemente, por falta de costumbre, en un principio parece alarmarle. La inercia en la carrera de Moncho provoca un golpe de pecho y Jazz termina patas arriba. Jazz se queda postrado patas arriba, mostrando que no quiere problemas. Chica sigue con su peculiar estrategia de ataque satelital, esa conducta típica que vemos de acoso a distancia a la presa. La indefensión autoinfligida es mostrar la posición de sumisión pasiva por iniciativa propia o con algo de contacto. En este caso llega por el choque, pero el contexto parece apuntar a que probablemente tiene una función apaciguadora. Moncho no invade su espacio y se queda algo parado, lo que indica que no tenía intención de tumbarlo. Moncho le olfatea aprovechando la circunstancia, pero sin mostrar avasallamiento, e inmediatamente se marcha. Moncho está claro que no quiere mostrarse amedrentador y aprovecha el parón para ir a visitar al humano que quizás tenga comida que darle.